Hola, bienvenidos una vez más. Como saben, hay una cantidad importante de películas con temáticas de casino. Hace unas semanas tuvimos la primera entrega de Casinos en el cine. En vista que hay otras películas que también merecen mención, hoy traemos para ti la segunda entrega con las mejores películas que no puedes dejar de ver. En 1988, Barry Levinson dirigió Rain Man, película protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise. El empresario Charlie Babbitt, Tom Cruise, acude a conocer a su hermano mayor Raymond, Dustin Hoffman, un hombre autista pero genial en algunos aspectos, por primera vez en toda su vida. Tras descubrir las habilidades que encierra, Charlie decide llevarlo a Las Vegas con la idea de usar su don para ganar a lo grande en las mesas de blackjack. En la cinta, los protagonistas pasan una noche en Las Vegas, donde consiguen ganar mucho dinero en un casino gracias a la gran e inesperada capacidad para el juego de Raymond, quien era capaz de realizar complejos cálculos mentales con una rapidez extraordinaria. Esta película trata sobre los lazos familiares, la complejidad de la mente humana y los límites de lo permitido en las mesas de apuestas. La película se llevó 4 galardones en los afamados Premios Oscar en 1989, incluyendo la Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Director y Mejor Actor para Dustin Hoffman. También se alzó con el premio a la Mejor Película Dramática y al Mejor Actor de Drama en los Globos de Oro. Además, tiene en su haber el Oso de Oro de Berlín y el premio Berliner Morgenpost del jurado del Festival Internacional de Cine de Berlín. En 1998 llegó a las salas de cine Croupier, dirigida por Mike Hodges y escrita por Paul Magisberg. Estuvo protagonizada por Clive Owen, Alex Kingston y Gina McKee. El largometraje narra las vivencias de Jack Manfred, un joven que sueña con ser escritor profesional y con problemas económicos bastante graves decide empezar a trabajar de croupier, dealer como llamamos en México, en un casino para poder mejorar su situación financiera. Sin embargo, lo que empieza como un trabajo para sobrevivir, termina por envolverlo en una trama sórdida en que nuestro protagonista se enreda en una relación con otra empleada del casino, con una cliente y otros personajes que lo llevan por caminos turbulentos. Croupier toma una perspectiva diferente respecto a muchos de los largometrajes tradicionales sobre casinos, mostrando una realidad que poco tiene que ver con la perspectiva glamorosa a la que estamos acostumbrados. La película se encontró entre las 10 mejores películas del año 2000 para la National Board and Review. También estuvo nominada en los premios Edgar Allan Poe a la mejor película. Por otro lado, fue nominada a los premios de la Asociación de Críticos del Sureste en la categoría CEPCA a la mejor película, empatada con Gladiador por el 10º puesto. La última película que comentaremos en esta entrega es Ocean's 12. Una más entra en juego. Es la secuela del film del 2001, Ocean's 11, de la que estuvimos hablando en el primer video de Casinos en el cine. Como su predecesora, también estuvo dirigida por Steven Soderbergh. La película comienza pasados 3 años y medio después del gran golpe proporcionado a los casinos de Benedict por Donny Ocean, interpretado por George Clooney, y su banda de ladrones, encabezado por el detallista Rosy Ryan, interpretado por Brad Pitt, Linus Catwell por Matt Damon, el experto en explosivos Borchardt Third, personificado por Don Cheadle, y el ladrón de cajas fuertes Frank Caton por Bernie Mac. Hicieron el más audaz y lucrativo atraco de la historia robando los 3 casinos del empresario Terry Benedict, interpretado por Andy García en Las Vegas. Estos casinos fueron el Bellagio, el Mirage y el MGM Grand. Después de repartir entre ellos 163 millones de dólares, cada uno de los miembros del equipo de Ocean se diseminaron por el mundo con el propósito de llevar una vida honesta, guardar un perfil bajo y vivir una vida normal. Danny se volvió a casar con Tess, Julia Roberts, e intentó pasar desapercibido. Pero un día pasa algo inesperado. Alguien rompe la regla número 1 y los delata con Benedict. Entonces, vivir una vida normal ya no era posible. Benedict quería sus 163 millones de vuelta con intereses, o la banda de ladrones sufriría terribles consecuencias. Sin embargo, descubren que Benedict no era la única persona poderosa en el mundo que los buscaba.
Una interesante historia alrededor del mundo de los casinos que sin duda alguna debes agregar a tus películas pendientes si aún no las has visto. Así llegamos al final de este recorrido por tres historias extraordinarias con temáticas de casino que se han venido haciendo a lo largo de la historia. Si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete y disfruta de todo el contenido que hemos estado publicando para ti y por supuesto todo el contenido nuevo que tenemos preparado. Yo soy Andrea H. y gracias por acompañarnos.